Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ricardo, yo muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien. Bueno, pues la verdad es que hay un virus ahí que nos está dando un poco de tos a todos por aquí, pero bueno, ahí vamos, en pie de lucha como siempre, y bueno, pues esperando la recomendación de qué vinito, qué historia nos vamos a contar el día de hoy. Hoy tenemos una historia, uno de los más grandes escándalos en la industria del vino, en la historia del Mundial del Vino. Y no sé si te acuerdas tú de aquel capítulo de Los Simpsons, cuando Bart se iba de intercambio a Francia y pues me lo ponían allá a trabajar en una bodega Claro. vinícola. Ahí, entre otras funciones, tenía que probar los vinos que elaboraban estos tipejos y le hacían varias pruebas para ver si no se quedaba ciego, si no tenía daños, porque al vino. Pues fíjate que esto sí pasó en uno de los episodios más escandalosos del vino. No sé si tú habías escuchado hablar de este escándalo del vino austriaco de 1985. No, no, para nada. A ver, cuéntanos el chisme. Pues primero que nada, pongámonos en contexto. 1985, la Guerra Fría, el vecino de Austria, Alemania, un gran aficionado a los vinos blancos, a los vinos elaborados con uvas como Riesling, como Silvaner, y particularmente a los vinos dulces, a los vinos semidulces, secos, este estilo que tienen tan dominado los alemanes, pero que no podían ellos elaborar por lo dañado que quedó la industria tras las condiciones de la Guerra Fría. Pues muchos, principalmente en la Alemania Occidental, muchos pequeños comerciantes, supermercados sobre todo, empezaron a echar mano del vino austriaco de sus vecinos de Austria. Para la década de los 70 ya se exportaba muchísimo vino austriaco que tenía características muy, muy, muy particulares, muy similares a las que se producían en Francia con estas uvas que te mencioné y que pues llegaban a ese país a un menor precio, ¿no? Y en grandes cantidades, también hay que decirlo. Los alemanes consumen un estilo de vino que le llaman el Pradicat, que es un vino blanco de alta calidad, con notas dulces, con mucho cuerpo también, un nivel considerable de alcohol también para resistir los climas fríos. Sin embargo, este Pradicat se tiene que elaborar en condiciones climatológicas muy específicas, en días cálidos y secos y también en noches frescas. Pues esta mecánica del vino vienés que entró a Alemania, pues empezó a prosperar durante finales de la década de los 70 hasta muy entrada la década de los 80. Sin embargo, pues cada vez era de llamar la atención que la demanda alemana se incrementaba cada año. Y los de Viena pues seguían mandando vino al por mayor, ¿no? Sobre todo a granel. No se explicaba a la gente cómo podían cumplir la demanda de un mercado tan exigente como el alemán y cumplir con las cuotas de mercado si tenían tan pocas tierras cultivables también ellos. Y también otra característica que llamó la atención es que habían tenido climas muy malos, habían tenido años con muchísima agua, lo cual pues afectaba las características del vino. Muchos de estos Pradicat se elaboran con un método de vinificación que se llama podredumbre noble, que tiene que ver con uvas sobremaduradas. Y la verdad es que son condiciones muy, muy específicas y de mucho detalle, pero sin embargo está llegando muchísimo vino austriaco a Alemania durante estos años. Fue entonces, en la década de 1980, que empezaron a pasar cosas raras. Aquí entra en escena un personaje, un bioquímico austriaco llamado Otto Nadraski, que se encargó de elaborar para los bodegueros de las provincias de Baja Austria y Burgenland una fórmula para adulterar los vinos con una sustancia llamada dietilenglicol. Es un líquido viscoso y de sabor dulce que se usa para la elaboración de anticongelantes. No sé si alguna vez le has puesto anticongelante a tu auto o has estado cerca de un familiar que le pone anticongelante y por todos lados aparece esa leyenda de que no te lo vayas a tomar, no te lo vayas a tomar, porque es altamente tóxico. La verdad es que causa un daño irreparable sobre todo a los riñones y esto puede ser letal en una sola dosis siempre y cuando se consuman más de 40 gramos un litro de líquido en el cual esté disuelto, o bien un consumo repetitivo, un consumo extendido a lo largo de los años. Pues bien, esta fórmula pues le funcionó a los bodegueros vieneses y a este tipo Nadraski durante muchos años, porque desde finales de los 70 se empezó a elaborar estos vinos que convertían
literalmente los vinos de mesa los convertían en vinos de gran calidad. La verdad es que era algo muy, muy sorprendente que nadie se diera cuenta y que sobre todo que no salieran pues a escena algunos casos de dañinos, ¿no? La verdad es que hasta eso los bodegueros austriacos pues tuvieron la gentileza de no exceder demasiado las cantidades que ponían de esta sustancia. Sin embargo, pues ocurrió no podía extenderse este engaño durante muchos años, durante mucho tiempo. En 1985, el gobierno austriaco detectó el caso de un viticultor que quería deducir impuestos de sus facturas con insumos que parecían pues, totalmente descabelladas, porque el tipo solamente tenía un tractor para su bodega vinícola y estaba metiendo a deducir cantidades industriales de anticongelante. Ahí empezaron a sospechar, digamos, pues, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, la sospecha pues, se confirmó después de que llegaron denuncias anónimas de alemanes que habían puesto a análisis estos vinos, seguramente por alguna consecuencia que tuvieron ellos personalmente, y que decían que estaban adulterados los vinos. Ahí fue que se hizo, pues, para que no se extendiera y no se supiera, sobre todo, porque había un mercado, una industria toda muy fuerte que exportaba estos vinos a todo el mundo, no solamente a Alemania, ya están llegando a Estados Unidos, a partes de Europa, incluso a Asia, incluso a Japón y a China. Pues para que no se corriera el rumor, empezaron a hacer auditorías en todas las vinícolas, en todas las bodegas, y pues ahí se descubrió toda esta maraña de engaños que pues detectaron pues ya como a 80 bodegas que estaban en estas prácticas que tenían vino contaminado. En algunas ocasiones se dice que ni siquiera tenía extracto de uvas, o sea que lo hacían con azúcares, con esta sustancia y con algunos jugos de otras frutas. La verdad es que estaba espantoso este tema y el problema es que había vinos que se habían, tú sabes que el vino puede extender su vida durante años. Muchos de estos vinos se habían producido con esta técnica desde finales de los 70s, no se habían esperado a esta fórmula que elaboró Otto Nadrasky. La verdad es que había muchísimos vinos contaminados y la psicosis fue tal que el resto de los bodegueros, para que no les cerraran, empezaron a tirar toda su producción al caño, literalmente a los ríos, contaminando arroyos, plantas tratadoras, y ahí se dieron, cuando colapsaron las plantas donde tratan el agua, se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando, ¿no? De pronto ahí empezaron a ver como que ya olía medio raro todo lo que llegaba al desagüe, y se dieron cuenta pues de esta psicosis que había ya con el vino austriaco. Pues ahí, a partir de ese momento, pues empezó a correr la voz y fue digamos que el epílogo de este triste episodio del vino austriaco llegó el 12 de julio de 1985, cuando un diario alemán publicó el caso de 11 personas intoxicadas en un cumpleaños de una abuelita a causa de vinos austriacos, adulterados con delante de todos intoxicados. La verdad es que fue un caso terrible y que le hizo un gran daño a la industria del vino de Viena. A partir de ese año se empezaron a establecer reglas bien, bien fuertes. Se dice que la ley de vinificación de Austria hoy en día es una de las más estrictas del mundo. Sin embargo, pues durante muchos años, incluso en Estados Unidos, se retiraron todos los vinos durante varios años y pues ya es la mala fama de estos vinos austriacos, pues se extendió durante varias décadas. La verdad es que es una historia bastante interesante y pues para ponernos ahí a reflexionar ¡Qué y miedo! ver todas. Sí, ¿No? ¡Qué miedo! o Imagínate, te vas a comprar tu botellita de vino y resulta que te estás tomando el anticongelante. ¡Qué barbaridad! Y Pero o bueno. digo que de pronto no se pasa esta historia, te regalan un vino de guarda de los años 80 y tú piensas que lo vas a decantar y todo, y era uno de los malos, ¿no? Que ¡Uf! No, sobrevivió. no, 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 no. No, La no, no, verdad no, es no, que hay que no. estar Hay que estar muy atento a estos atentos. temas. Querido Pedro, muchísimas gracias por esta historia. Estuvo increíble. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, nos escuchamos pronto, hasta pronto.